Si hay algo fundamental en la cooperación en el Mediterráneo es la educación y la investigación. Por supuesto, las circunstancias han cambiado, el tema tecnológico influye muchísimo, pero también, sobre todo, la necesidad de que los pueblos del Mediterráneo tengan el acceso a una buena educación como desarrollo, los jóvenes, para que puedan conseguir un trabajo de cierta calidad, para poder realmente tener un progreso en esos países. Y luego, además, últimamente, además de la tecnología, hay otro factor que influye y mucho en lo que es la necesidad de tener una buena educación y una mayor investigación, y es la lucha contra la radicalización, el evitar que los jóvenes puedan caer en las redes de las organizaciones terroristas, porque tienen una cabeza bien amueblada, bien formada, bien educada, y obviar y aparcar cualquier tipo de tentación radical. La juventud en el Mediterráneo ahora se enfrenta a un auténtico desafío. La ayuda a la cooperación al desarrollo ha sufrido un terremoto como consecuencia de las primaveras árabes y como consecuencia también de la crisis económica del 2008, que cambió totalmente la forma de percibir la ayuda al desarrollo. Aquella inspiración de Barcelona de tejer relaciones, de tejer una estructura que pudiera hacer fructificar las relaciones entre las dos orillas de una forma más consistente, ha quedado totalmente aparcada, porque es la estrategia de la seguridad la que domina. No solucionamos un gran problema como es dotar de oportunidades a las personas más humildes de los países del sur para que puedan crecer intelectualmente en el norte, y también una cosa muy importante, también que los jóvenes del norte bajen al sur para ese mismo crecimiento intelectual y espiritual. Creo que esto es una estrategia que se debería revisar, porque no solamente ellos tienen que venir al norte, también el norte tiene que bajar al sur para aprender y para expandirse.